Periodista y criptoinversor Max Keiser entrega al presidente Nayib Bukele una edición del Bitcoin Magazine dedicada a El Salvador. La edición del Bitcoin Magazine profundiza en la realidad que se está escribiendo en El Salvador desde la implementación del Bitcoin como moneda de circulación legal. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. El periodista financiero y experto en inversionista de criptomonedas, Max Keiser, se reunió la noche de ayer con el presidente de la República, Nayib Bukele, para entregarle una edición especial de la revista Bitcoin Magazine dedicada a El Salvador. Keiser, acompañado de su esposa y también periodista de criptoinversora, Stace Herbert, entregó al presidente Bukele la edición especial que Bitcoin Magazine publicó sobre El Salvador, en la que destacan la realidad que se está escribiendo en el país a partir de la implementación del Bitcoin como moneda de circulación legal. En esa edición, Bitcoin Magazine también retrata la historia de la playa El Zonte en el departamento de La Libertad, el cual fue el primer lugar en El Salvador donde el Bitcoin comenzó a ser una realidad para la economía de los negocios de esa localidad. Keiser también entregó al presidente Bukele una copia firmada de su libro, El Libro de Max, donde el experto y periodista financiero profundiza sobre el tema del Bitcoin y las ventajas que puede ofrecer al tratarse de una llave hacia un nuevo sistema financiero mundial. Max Keiser y Stace Herbert actualmente son los conductores del programa Keiser Report del medio de comunicación ruso Russia Today, un espacio en el que abordan la realidad de las criptomonedas en el mundo y donde han dedicado buena parte de sus programas a destacar lo que está sucediendo en El Salvador desde que el Bitcoin se adoptó como moneda legal. Tan pronto como se aprobó Bitcoin como moneda de curso legal, decidí que debía ser ciudadano salvadoreño. Por supuesto, yo quiero ser ciudadano donde Bitcoin es una moneda de curso legal. Es parte de mi camino y me hace perfectamente sentido. El Salvador es un país fantástico, hermoso y la gente es genial. Entre más tiempo paso aquí, más me siento como en casa. Mi español no es bueno, pero estoy aprendiendo. Max Keiser dijo que estaba en el evento cuando se anunció el Bitcoin City. El presidente Bukele tiene una visión de Alejandría y lo replicará en esta cripto ciudad que transformará Centroamérica y todo el mundo. Yo pienso que esa es la gran visión, pues es una ciudad que estará libre de impuestos y será un proyecto exitoso de mi punto de vista. Cuando veo al presidente Bukele se me vienen a la mente otros grandes proyectos y líderes, Steve Jobs, por ejemplo, quien creó un smartphone y cambió el mundo. No había nada nuevo en este smartphone, solo se colocó tecnología existente en una nueva forma. De igual manera, Bitcoin está poniendo tecnología financiera en un nuevo camino y está revolucionando el mundo. Y entonces tenemos al presidente Bukele que entendió que el Bitcoin es una manera de reiniciar el país y resolver problemas. Él tiene una visión y la gente como yo respetamos esa visión. ¿Qué proyectos tienes en mente para desarrollar este año en el país? En lo que respondió, el primer proyecto serán los bonos Volcán. Esto es una enorme innovación en finanzas y yo estoy trabajando con Samsung Moe, Blockstream y con Bank Future, asistiendo a quien pueda y ayudando con ese proyecto. El bono ha sido pensado para 10 años con un interés del 6.5%. Una parte se invertirá en Bitcoin y otra parte en infraestructura, y esto está generando un gran interés en todo el mundo. Este es el primer gran proyecto. Esto se podría expandir hasta 20 mil millones de dólares, lo que permitiría recapitalizar la economía salvadoreña por completo e incluso serviría para pagar toda su deuda y quedar libre de deuda. Eso es muy emocionante.
La idea es trabajar con estas plataformas que permiten que casi cualquier persona pueda crear proyectos y generar inversiones. Eso es muy interesante para mí, ayudar a startups a obtener financiamiento fácilmente y construir estas compañías. Esta será una nueva generación de compañías que iniciarán en El Salvador y yo trabajaré para intentar aumentar sus fondos. Probablemente crearemos un fondo que irá dirigido para estas compañías. Esa es mi visión para un año, un poco más de un año. Nosotros empezaremos a ver nuevas compañías que buscarán capital ángel. Mi meta es ayudar a estas compañías para que puedan obtener capital ángel, es crear un ecosistema de inversiones que todos puedan entender. Otra área que se potenciará será la educación. Yo estuve en el evento en el que el presidente Bukele inauguró una nueva biblioteca y eso es un compromiso con la educación. Él entiende que la generación actual, la generación joven, vivirá en un estándar Bitcoin y necesitarán la mejor educación. En 10 años, los estándares de educación crecerán rápidamente y eso impulsará la economía. Es imposible no prestar atención al Bitcoin. India estaba en contra del Bitcoin, ahora quieren hacerlo legal. Tailandia estaba rechazándolo y ahora lo ven favorable. Rusia estaba en contra y ahora está en pro. Es imposible no adoptar Bitcoin y eso es algo que las naciones tienen que entender. Ahora muchos países están viendo cómo participan. En países africanos, Bitcoin ya estaba ahí y ha transformado la economía entera de esos lugares. Todos estos países están desarrollando un plan sobre Bitcoin y ellos se han dado cuenta que no pueden obviarlo, así que ahora deben unirse a la revolución del Bitcoin y están intentando averiguar la mejor forma para hacerlo. El Salvador es el primero, el presidente Bukele es un visionario, creo que él es un Steve Jobs. Recuerdo que uno de los primeros anuncios publicitarios de Apple decía "piensa diferente" y es lo que ha hecho Bukele. Si se hiciera un recuento en la actualidad, el presidente Bukele estaría en esa lista. Bukele es un visionario, él piensa diferente y está transformando este país y posiblemente el mundo. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones y dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video.